Si usted mañana tiene que ir al cole, pues mañana estará hablando de este partido. Perú busca la victoria frente a Dinamarca. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar... ¡Y así le pega la pelota! Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Le va a pegar! Y como dice Fernandito, un peluche. Buen pase de cabeza. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. ¡Flores! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Rodríguez. Se acerca zona de ataque. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Christian Eriksen. Christian Eriksen. Vist. Se acerca y crea peligro. Fácil recuperación del balón. Christian Eriksen. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Buen rechazo del arquero. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vist. Delaney la tiene. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Entra en zona de peligro. Balón cargado de peligro. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y una vez que llega, como es cabeceador de viejos tiempos. Y mirá, hasta la pelota parecía decirle, matame de un cabezazo. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Christian Eriksen. Entra el jugador y quizás tenga una. Tiro libre peligrosísimo. ¡Ah, qué buena pelota metieron! ¡Qué buen frentazo le pegó, pero se va afuera! ¡Qué buen cabezazo! Pero no fue gol. Ahí fue. El árbitro ha comprado la falta. El jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. De nuevo se apoya en su compañero.
Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Christian Eriksen. Pelota que regresa al compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Enorme pelota! ¡Se va directo al arco! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. ¡Uy, qué mal pase dio! Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ojo que le puede empatar! Esta pelota que se va por encima del travesaño. Atentos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Flores. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Ramos. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Se acerca y crea peligro. Y la pelota que sale disparada. El árbitro señala un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Decide reventar la pelota. Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Fácil recuperación del balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Vist. Flores. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Vist. Christian Eriksen. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Eriksen busca... Y el arquero que mete el puño. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Transporta la pelota a zona de ataque. Le va a pegar y puede ser... ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete.
Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y con esto el marcador está 2-0. Christian Eriksen. Entra en zona de peligro. Y ahí llegan para ayudar. Pelota al primer palo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Qué manera de perder el balón. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro... Buen disparo. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedícate a otra cosa, papá. Y lo dejaron pasar. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Lleva la pelota a zona de peligro. Es el gol que les puede levantar el ánimo. No han perdonado, Mario, y la jugada termina en gol. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos, ¿eh? Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te doy, Fernando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. El partido por ahora, 2-1. Flores. Momento de drama. ¿No será tarde ya para este tiro libre? Entra el jugador y quizás tenga una. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está la pelota de cualquiera. Dolberg. Elevando plegaria. Van. Ahí va a tener el empate. ¡Gol! Eriksen que atiende la llamada. Consigue el del empate. Si alguien hubiese imaginado este final, no se hubieran retirado de la cancha. Este es lo lindo de este juego, Mario. En el descuento están empatándolo. Yo no sé si decirte que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria, ¿verdad? Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Flores. Se acerca y crea peligro. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador.